pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Jesús, tu amigo. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: «Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros». Libro del Génesis, capítulo 22, versos 3 al 5. Siempre hay tiempos difíciles en la vida. Siempre estamos atravesando dificultades. Cuando no es un problema familiar, es una enfermedad, un bache económico, una decepción emocional e incluso algún fallecimiento. Como se suele decir, la vida no nos da un respiro. ¿Y qué valoramos en esos momentos? En esos momentos de nada nos valen todos los logros personales o laborales, ni tampoco la fortaleza física o la solvencia económica, ni por supuesto ninguno de esos artilugios que la vida moderna nos ha añadido: internet, tablets, teléfonos o relojes inteligentes, incluso asistentes virtuales con los que pareciera que puedes conversar, o esos cientos de amigos desconocidos a los que nunca viste en persona y que, no te engañes, solamente existen en las redes sociales. Cuando en verdad la vida te golpea, y a fe que en ocasiones te golpea duro, ¿quién está ahí a tu lado? Es en esos momentos cuando uno ve y percibe la verdadera cercanía del corazón. Y no siempre esta cercanía viene envuelta en palabras de consuelo, pues hay situaciones en las que las palabras quedan huecas, vacías a nuestros oídos por el indescriptible dolor de nuestro corazón. En esta historia en la que Abraham comenzó el que posiblemente fuese su viaje más difícil, le vemos acompañado de dos siervos silenciosos. ¿Cuánto valorarías tú que en esos momentos complicados de la vida alguien estuviera dispuesto a acompañarte, aun cuando fuese en el más absoluto silencio? La Biblia nos habla de la amistad, de una amistad limpia, no de una amistad mundana. Y cuando lo hace, como por ejemplo en el libro de los Proverbios, nos descubre una cercanía que no siempre valoramos. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Libro de los Proverbios, capítulo 17, verso 17. Y el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 24. Pero en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, es a Jesús a quien encontramos hablándole a sus discípulos, y en los versos 14 y 15 podemos leer: «Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer». Sí, amigo mío, Jesucristo te está diciendo a ti claramente que está dispuesto a ser tu amigo, a ser esa persona que va a acompañarte en esos momentos de dolor, de soledad, en esos momentos en que las palabras dejan de tener sentido y lo que necesitas es que alguien te sostenga. Ese es Jesucristo. Pero sí, claro que existe un pero. Jesucristo te dice: «Sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando». Y no solamente eso, sino que también te está diciendo que Él te llama amigo porque todas las cosas que oyó de su Padre te las ha dado a conocer. ¿Cómo puede ser esto? Puede ser que nosotros hoy
escuchemos todas aquellas cosas que Jesús le reveló a sus discípulos y que les capacitó para pasar de ser siervos a amigos? Evidentemente sí. Tenemos la Biblia, la propia palabra de Dios, y que nos ha sido dada para conocer que nuestra condición ante Dios puede ser transformada y podamos mantener con Él, con Dios, una relación limpia y abierta. Y para esto es imprescindible la persona de Jesucristo, pero también es imprescindible que tú lo conozcas y lo recibas en tu corazón como Señor y Salvador personal, pues fue Él quien con su sacrificio, muerte y resurrección acabó con la separación que había entre el hombre pecador y Dios, haciendo posible a través de su sangre la reconciliación entre Dios y los hombres. Abraham tuvo que enfrentar aquel difícil viaje con el que comenzábamos este pensamiento, y en la vida todos nos vemos envueltos en un difícil viaje del que desconocemos muchas cosas. Pero Dios desea que tú no hagas solo ese viaje. Tú puedes tener un compañero que te sustentará en los momentos difíciles y en quien apoyarte cuando todo parezca venirse abajo. Ese compañero es Jesucristo. Ábrele tu corazón y comparte tu vida con Él. Y solo para terminar, recuerda una cosa más que Jesucristo les dijo a los suyos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.